Continuamos en el bar del distrito y como les prometimos en el día del hincha de River Plate, el contacto es con Buenos Aires y más precisamente con un miembro de comisión directiva del club millonario que antes de ser dirigente obviamente es hincha, así que le decimos feliz día, Ricardo Giacio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Feliz día, chicos, la verdad es que bueno, un día especial, hoy es el día del hincha de River internacionalmente y bueno, festejando el día con las modalidades de ahora, ¿no? Virtualmente y saludando. Yo agradezco. Perdón. Un hermoso día para nosotros y bueno, festejando de esta manera. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín te saluda. Bueno, yo primero agradecerte por el contacto y por el saludo, ¿eh? Yo lo recibo bien. Mi amigo Nelson, no tanto, ¿no? Bueno, Ricardo, primero agradecerle más que nada a Flavia Martínez, gracias a ella pudimos tener este contacto tan importante y para hablar un poquito de lo que es River Plate, que está con grandes novedades porque está trabajando y muy bien. Bueno, mira, te comento un poquito. La verdad es que, bueno, la pandemia, una cosa de locos, inesperado para todo el mundo, pero en este caso fue lo único, una de las cosas pocas positivas que tuvo. La vida de River es vertiginoso y no se hubiese podido hacer una obra tan grande y hubiese continuado el ritmo de los partidos. O sea que se hizo un campo de juego en el cual se bajó unos 3 metros y pico, se va a hacer un griego que va a ser el mejor del mundo, inclusive por hay clubes como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester, no tuvieron el tiempo necesario como para hacer una obra como la nuestra, o sea que no va a quedar un campo de juego espectacular con un griego, bueno, más que mejor, ¿no? Esto se contrató a una empresa, le digo a toda la gente de Arenales, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, les informo a todos los hinchas de River, se contrató una empresa internacional, número uno en este tipo de estudios. No hay que olvidarse que River está muy cerca del río y, bueno, existen napas y todo eso. La verdad que es sensacional. Bueno, va a quedar la cancha 1.5 metros debajo del nivel que estaba, en el cual, bueno, se hicieron muchas obras, pero se fueron tapando, se sacó todo lo que habían puesto los ingenieros desde el año 76, que se hicieron obras antes del Mundial del 77, antes del Mundial del 78, y después muchas veces que se fue tapando, y bueno, la verdad que sacó todo eso, se limpió, se está poniendo todas cosas de nueva generación, y bueno, sensacional. Pero lo más lindo de todo es que una vez terminado esto, nos queda para una segunda etapa, que no se sabe la fecha que se va a hacer, digamos, la posibilidad de poner unas 12.000 plateas más. Como el estadio va a estar más abajo, la continuación de todo el estadio, sí, Tribuna de Grano, San Martín, Centenario y Seaway, van a llegar a 12 metros las cabeceras de los arcos, que hoy es 33, y después los laterales van a estar allí al lado de los jugadores. Ricardo, aproximadamente por la información que tengo, más de 5.000 camiones de tierra se sacaron, ¿puede ser? Sí, eso se realizó, bueno, en términos de día, 20 días, no sé exactamente, pero aproximadamente 20 días, se trabajó las 24 horas del día. El otro día, en un Zoom con el presidente Rodolfo Donofrio, él vive relativamente cerca de la cancha, en un piso alto, y veía las luces del estadio y decía, es maravilloso cómo de noche se sigue trabajando. La verdad que, bueno, en un momento tan delicado, bueno, apostamos a seguir creciendo. Y bueno, la obra va a finalizar el 15 de febrero. Tenemos por ahora un campo de juego espectacular, el mejor del mundo, yo creo. No, y seguramente también con la posibilidad próximamente o en un futuro a techarlo, a ser como el Estadio Único de La Plata, ¿no es cierto? En principio lo que está, y bueno, el 15 de febrero termina el campo, se vuelve a repetir, va a quedar 1.5 metros abajo, y en el segundo paso se harían las 12.000 plateas. Sí. Después está la posibilidad de techarlos, como bien dijiste, pero eso sería en una tercera etapa. La verdad que va a quedar un estadio, no sé, con 80 y pico de mil
Bien. ¿Cómo surgió la idea esta? Y bueno, por supuesto, una inversión millonaria, que bueno, que todo aporte es del club, aporte de los socios. La idea surgió, bueno, hace, como todos sabemos, hace un año y medio, 2 años, River tenía la posibilidad que le daban un predio y se podía mudar. Bueno, muchos que teníamos, digamos, amor por River y por el Monumental, nos dolió un poquito. Bueno, el país cambió, eso es imposible. Así que, bueno, hicimos refaccionar el estadio. Con el tema del campo, siempre había historias de que, bueno, se gastaba la plata en el mantenimiento. Y la verdad es que a nuestro técnico actual y a toda la gente de fútbol, siempre, bueno, no gustaba cómo quedaba. Así que con esto, bueno, que es algo moderno, que lo tienen los mejores equipos del mundo, y va a quedar un campo de juego espectacular, donde la pelota va a rebotar de otra manera, se va a jugar un fútbol como nos corresponde, ¿no? Un sistema, por lo que tengo entendido y por lo que me informé, un sistema híbrido sería el césped. Sí, va un porcentaje, exactamente, está muy bien informado, va un porcentaje, digamos, de pasto natural y otro pasto de híbrido, y bueno, y después abajo van, te digo, temperatura, frío, calor, desagüe. La verdad que no te puedo hablar profesionalmente porque no correcto. Estoy, pero bueno, te digo que queda todo súper bien. Y eso, bueno, hace bien entre hacer esta pregunta, porque al principio de la nota yo te decía que el Barcelona, el Real no lo pudieron hacer por una cuestión de tiempo. Es decir, la empresa que es de primer nivel te pregunta qué querés poner. Pero cada cosa que querés poner necesitas, bueno, aparte de plata, necesitas tiempo. Sí. Y nosotros, por el tiempo que lamentablemente tuvimos por el tema de la pandemia, pusimos todo. O sea que va a quedar por eso el mejor estadio del mundo, ¿no? Tremendo regalo. Tremendo regalo para el hincha de River, que obviamente va a estar más que orgulloso del estadio y lo que tiene, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ahí se pierde, bueno, la parte de la pista de atletismo, que para todos era una cosa que visualmente la vamos a extrañar. Hay mucha gente, todo el primero de ustedes, que me pide pedacitos de piedra de esta pista. Es un amor, bueno, yo voy de los 5 años al club, tengo 60 y pico, y bueno, es lo que perdé, pero de todas maneras, al perder la pista y cuando queden las plateas realizadas, va a quedar mucho más cerca del campo de juego, o sea que la gente va a tener al jugador más cerca. Y las cabeceras, que vienen tipo como una media luna, van a ser rectas, a 12 metros de distancia de, digamos, del arco, para que tengan una idea, ¿no? Bien, va a quedar muy lindo, la verdad que muy lindo. ¿Se va a sentir realmente la localía cuando River tenga que lo necesite a su público? Creo que realmente va a ser más que importante. Creo que a veces hasta cohíbe rivales esa presión que ejerce el público, obviamente, teniendo su equipo jugando, ¿no? Maravilloso por todos lados, bueno, porque River, bueno, hay que hacer este tipo de cosas. El estadio es 1930 y pico, y bueno, lo tenés que ir modernizando. Por el campo de juego, que va a quedar súper moderno, súper bien, y se va a jugar al fútbol muchísimo mejor. Y aparte también abarata costos, o sea, con todo lo que uno pone modernamente, después los costos bajan, que eso también es importante, ¿no? Bien, sí, la inversión es inicial, luego sí. Después el mantenimiento es mucho más bajo. Exactamente. Y bueno, y la verdad es que al sacar todo lo hicieron una excavación de 3 metros y pico, uno, bueno, mostraba las cosas, los caños tapados, y, bueno, muchos años que fueron tratando de solucionar, pero lo único que te hacían era tapar los desagües. Inclusive les cuento algo interesante, o sea, la cancha en medio del campo, donde empiezan los partidos, estaba 1 metro y pico más alto que los laterales. Después los córneres, un córner estaba, no sé, a una distancia distinta del córner de frente. Todo eso deja por la
agregados que se le fueron poniendo a campo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, va a quedar, digamos, todo plano, como debe ser, y bueno, con un campo de juego espectacular. Bien, ¿cuál sería la división que va a haber entre, digamos, el campo de juego y la platea más baja de River que esté ubicado? ¿Va a haber como una fosa, va a haber simplemente un alambrado o qué se pretende? Bueno, ahora hasta que se termine la platea, como se termina la platea, queda un estante de 12, 13 metros. Y ahora queda, bueno, van a poner publicidad, ese tipo de cosas para que no sea tan... sino que creo visualmente correcto. Sí. Y... pero en la platea todavía no hay fecha, lo único que se termina ahora en el mes de febrero es el tema del campo de juego, pero queda todo instalado como para hacerlo cuando se pueda realizar la segunda parte, ¿no? Ricardo, y bueno, hablando de que se va a jugar mejor, hablamos de fútbol, y como es un hombre de fútbol, creo que River, después de la pandemia, entró realmente con el pie derecho en lo que es el torneo de Copa Libertadores. Así es. La verdad que, bueno, también es otro lujo hablar de eso. Todos los hinchas y dirigentes, bueno, todos los que nos gusta el fútbol, estábamos un poquito preocupados. Fueron 180 días en el cual el jugador se entrenó de una manera especial en sus casas, después hubo entrenamientos que estuvieron parados por motivos de COVID y distintas cosas, pero el otro día, la verdad que entre los dirigentes hablábamos, tenemos que felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores, porque la verdad que en el primer partido que volvimos con San Pablo, el cual ese equipo había jugado 14 partidos, y nosotros no habíamos tenido un entrenamiento, y de ahí, la verdad que maravilloso la actitud, para felicitarlo a todo el cuerpo técnico y todos los jugadores. No se sintió que no estuvimos jugando durante estos 180 días. Todo lo que vimos en el partido fue maravilloso, y después, bueno, en Perú lo mismo. Bueno, eso es, digamos, la dedicación que le ponen, el amor, el fervor, bueno. Ellos se cuidaron cada uno en sus casas y, bueno, hicieron el entrenamiento como corresponde y fue maravilloso el resultado, ¿no? Mucho tiene que ver la responsabilidad que implica el técnico, ¿no? Exacto. Creo que el mejor técnico que tuvo River en la historia, Marcelo Gallardo. Así que bueno, pretendemos que Gallardo quede muchos años más en River. ¿Qué se puede decir de esto, Ricardo? Y ojalá. Nosotros no queremos que se... no hay un solo hincha de River que quiera que se vaya. Ojalá que dure muchísimos años más. Es maravilloso, bueno, cómo trabaja, la dedicación, la responsabilidad, los detalles. Te digo que uno que es dirigente es maravilloso, es un halago. No las cosas tienen de casualidad, ¿no? Vos podés tener suerte en un partido, un torneo, pero ahora son muchos años, muchos torneos, y bueno, es este el resultado de alguien que realmente trabaja de lo mejor. La verdad que para felicitarlo, y ojalá no se vaya nunca. Felicitarlo, tenerlo, y creo que realmente más que importante también, Ricardo, es una persona que ha pasado por el club, que conoce los pasillos del club, y eso es muy importante en ciertos momentos, en ciertas decisiones, y creo que, como dijo, le ha hecho muy bien a River desde que está. Exacto, la verdad que tuvimos muchos jugadores, hoy se festeja el día de hincha de River, y bueno, es nuestro querido Ángel Labruna. Sí. Y en muchas fotos que hoy vi en las redes y todo eso está Angelito Labruna y Marcelo Gallardo, y bueno, y después tenemos un sinfín de jugadores. Sí. Que también, qué sé yo, si me pongo a nombrar, no alcanzaría ahora. No, seguramente. Ricardo también es presidente de la Escuela de Fútbol Nacional e Internacional. Esto de la pandemia seguramente ha trancado todo, ha trabado, ¿no es cierto?, todo el trabajo. Sí, ya ves. Bueno, soy presidente de escuela, como bien dijiste vos, nacionales e internacionales. Hay unas, digamos, 12, 15 escuelas de fútbol, la parte nacional e internacional, y bueno, están todos con los problemas de la pandemia. Hay países que, bueno, están un poquito mejor y otros peor que nosotros.
esa manera. Y después se hacen combinaciones de entrenamientos virtuales con otras escuelas para que el chico, bueno, esté motivado. Yo sé que, bueno, a todos les gusta estar en el campo, agarrar la pelota, correr, pero bueno, hoy lo voy a transmitir. El mejor ejemplo lo dio el jugador profesional nuestro, sí, que cuando tuvo que jugar después de 180 días, ustedes vieron lo que jugaron, lo que corrieron. Entonces hay que estar bien mentalizados como se pueda virtualmente, y bueno, para que el día que se pueda estén 10 puntos, ¿no? Bien, sí, correcto, correcto. Bien. Ricardo, bueno, agradecerle acá junto con Martín, el bar del distrito de General Arenales, por robarle estos minutos, molestarlo porque está muy ocupado, porque está con un Zoom, porque está con el festejo del Día del Hincha, y realmente la puerta abierta de General Arenales para todos los simpatizantes de River que seguramente nos están escuchando. Bueno, les mando un cariño grande a todos los hinchas de River y a toda la gente del fútbol también. Bueno, y agradecerle obviamente a Flavia, que gracias a ella logramos este contacto. Es verdad. Y bueno, poder tener a un alto dirigente de River hoy aquí en este medio del interior del país, de la provincia de Buenos Aires. Esperamos la invitación para la inauguración de la cancha. Sí. Bueno, lo organizamos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un fuerte abrazo para ambos. Saludos a Flavio. Gracias, Ricardo.